Hola, nos encontramos en el 10º Encuentro Nacional de Pastoral de la Salud con el tema de Pastoral del Duelo en la ciudad de Toluca. Hemos tenido ponencias muy importantes como la del Dr. Reyes o la licenciada María Teresa Cervantes. Vamos a ver un poco de lo que pasó. Algunos hablan de tabú de la muerte, es decir, algo del cual es mejor no hablar, que no se molesta hablar, reflexionar sobre este tema. ¿Qué significa? Significa que no estamos acostumbrados a la muerte. O mejor, estamos sí acostumbrados, pero no hablar de ella. Lo vemos también en la conjura del silencio, que muchas veces vamos encerrando a los enfermos. Ah, verás que mañana estás mejor. Es decir, no favorecemos que la persona se vaya acostumbrando también al desenlace final. La muerte me enfrenta a Dios. La muerte me enfrenta a mi espiritualidad. La muerte me enfrenta a mi religiosidad. La muerte me enfrenta a mi propia vida. Bueno, ante todo, la Pastoral de la Salud como organización a nivel nacional ha empezado hace muchos años. Y estos congresos y estas reuniones ayudan a ver los progresos que se tienen en las diferentes diócesis, a compartir experiencias y también a elaborar programas que podamos compartir como toda la Iglesia de México. Uno de los logros más importantes fue también la publicación de las directrices para la Pastoral de la Salud en México, que salió hace 2 años y que era como conclusión de un camino así de ponernos de acuerdo sobre las cosas importantes y ahora para implementarlo. Por lo general en estas reuniones también se hacen los planes trienales, se van verificándolos, se va haciendo el punto de la situación de nuestro caminar. Las personas que no han superado el duelo pueden caer muy fácilmente en lo que se llama duelo patológico. Y el duelo patológico ya puede llegar a ser una depresión clínica profunda. Entonces, las personas que no han podido superar, que busquen ayuda. Una ayuda profesional. ¿Qué me refiero profesional? Uno puede ser con un psiquiatra, puede ser con un tanatólogo, pero auténticamente profesional, con un sacerdote muy humano que los puede entender. Pero busquen ayuda, porque si no pueden caer en esa depresión clínica profunda. ¿Qué tiene que ver el perdón con la Pastoral de la Salud? Pues sí tiene que ver porque, pues digamos, si uno guarda todos los sentimientos de rencor, de odio, envidia, pues eso repercute en la salud. O sea, está científicamente comprobado que da dolores de cabeza, insomnio, indigestión, dolores musculares. O sea que sí repercute en la salud. Realmente el perdón es una de las mejores medicinas. Y el perdón con este tema que se está tocando en este encuentro, que es la pastoral del duelo, ¿qué tiene que ver el perdón con la pastoral del duelo? Pues es que, digamos, la persona que está pasando por un proceso de duelo, no solo por muerte, sino por cualquier otro tipo de situación, pues a veces tiene que perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás, perdonar a la vida, perdonar a Dios. ¿Por qué? Pues porque está pasando por un duelo, porque no necesariamente es la persona afectada, a lo mejor tuvo que vivir la muerte de un hijo, o le diagnosticaron un cáncer, o perdió sus bienes materiales en una inundación, entonces tiene que perdonar pues muchas cosas a sí mismo a veces por aguantar una serie de situaciones difíciles. Entonces pues es el perdón a mí mismo, a los demás, a la vida, a Dios, porque pues a veces cuando uno pierde un hijo, por ejemplo, pues las personas se rebelan porque permitió Dios estas cosas, ¿verdad? Cuando pierdes todo y dices, oye, pero ¿por qué si yo soy tan bueno?
primer lugar, nuestra congregación, las actividades que realizamos todas van enfocadas hacia el área de la salud. En los lugares donde nos encontramos precisamente trabajamos la pastoral de los enfermos, el acompañamiento en nuestros hospitales, asilos de ancianos, campos de misión, pero todos enfocados pues precisamente a lo que es el área de salud. Y el interés es pues la información, ¿sí? la formación, la capacitación para llevar un buen acompañamiento en nuestros hospitales, tanto a nuestros enfermos como a los familiares incluso de ellos mismos. Todos los temas son integrales. Cuando yo separo, entonces veo las cosas parciales y no me utilizan. El ser humano es un ser integral. Y un ser integral implica que es hijo de Dios. Y también hermano de Dios. Y también, ¿por qué no? Padre de Dios, ¿no? También Dios es hijo, ¿no? Y también Dios está en los pobres, en los enfermos, en los mutilados. Ahí está Jesús también. Entonces, para nosotros, si no tenemos el aspecto teológico fundamental, nuestra práctica médica está trunca. Está parcializada y eso es muy grave. Porque si yo combino las virtudes, por ejemplo, voy a poner dos virtudes que yo siempre les pongo de ejemplo. Yo puedo ser muy honesto, pero soy terriblemente egoísta. ¿Sí? Ay, mira qué honesto, pero nunca da un apoyo para nada, ¿no? Sí, no es un hombre virtuoso. Pero dice, ay, yo soy muy solidario, soy muy generoso con el dinero de los narcos, ¿no? Pues eso pues tampoco va, ¿no? Entonces, tú tienes que ser íntegro, la persona integral es eso. Entonces, la teología y la espiritualidad católica es fundamental como para la práctica médica. Los invitamos a visitar la página de Cáritas, que es caritas.tv, donde podrán encontrar ponencias, fotografías y mucha información de este 10º Encuentro Nacional de Pastoral de la Salud. Hasta la próxima. Thank you.